Un estudiante de biología junto con todo un equipo de alumnos, pues al final ha construido un recurso que sería absolutamente inviable desde la administración pública. Si no fuesen por ellos, por los voluntarios, por la ilusión, por las horas, por los desvelos que le prestan, muchos de los ayuntamientos a lo largo de toda la isla y ya de Canarias, pues no sabríamos qué hacer con muchos de los animales que se encuentran. Al final acabarían sacrificados, al final no los podríamos detectar, al final pondríamos en peligro la vida de las personas y sobre todo nuestro frágil ecosistema de archipiélago. Por lo tanto, me reitero las palabras de gracias de todas las administraciones. Creo que es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, todas las administraciones juntos en un proceso que además está siendo liderado por la población civil, por el voluntarismo, en este caso por aquellas personas que lejos de pensar que son las administraciones quien tienen que solucionar los problemas, se ponen manos a la obra, buscan las soluciones, se pelean con nosotros que somos muy difíciles de tratar y al final sacan adelante un proyecto maravilloso como este. Muchas gracias y mucha suerte.